I cannot speculate how the form, the architectural forms will change in architectural envelopes. But I can see that a lot of innovation is happening in the computational processes that are used to design and fabricate those envelopes. And that will ultimately lead to a lot of innovation in how things will look like. In addition to this, we have more and more tools to simulate the performance of a building before we build it. And that will also have an influence on the way the building takes shape during the design process. Pues sí, en los últimos 10 años, yo creo que la forma es la que se ha liberalizado. Ahora podemos construir prácticamente las geometrías que queramos, pero seguimos construyendo con materiales tradicionales, digamos, ¿no? Tenemos la piedra, el vidrio, se incorpora el plástico, pero yo creo que va a venir una revolución de materiales, probablemente de materiales orgánicos que sean sensibles a las condiciones ambientales, que den resultado una fachada dinámica. Vivimos todavía una fachada estática y las fachadas serán dinámicas porque en sí se muevan o porque en el tiempo cambien, ¿no? Serán elementos fácilmente reponibles o intercambiables, dependiendo de los usos y de imágenes que se busquen en cada momento. I think in the future glass will become more and more important for architects. If you look at what the mobile phone industry is doing and what the car industry is doing to glass, we as architects will be happy to pick their fruits and innovate our buildings even further. Yo lo abordaría desde tres niveles: el nivel de sostenibilidad y huella de carbono, que esto es prolongar las mejoras que se están haciendo actualmente. Un segundo nivel de tecnología en el aspecto de ligereza de materiales y resistencia y materiales fotosensibles que nos permitan protegernos sin tener gasto de energía. Y un tercer aspecto que es el de la puesta en obra, que es la aplicación de la tecnología 3D a la construcción, o la adicción de materiales. I think this is a very tricky question. Based on where we are now technology-wise, I think it must have to do with energy efficiency, getting better, smarter. But who knows, in 10 years cold fusion might work, or in 20, and we just decide to live in what we have rather than produce more waste. Bien, me atreveré a predecir, por nuestro lado, nos interesa mucho utilizar el vidrio como elemento estructural y por lo tanto tenemos dos proyectos en curso de investigación que van en este sentido, en mejorar la capacidad estructural del vidrio y en poder utilizar el vidrio cada vez más sin la ayuda de metal y que sea, por tanto, que sea autoportante. Por aquí van nuestros esfuerzos, pero por otro lado yo veo que entra con mucha fuerza todo el tema de impresión digital y impresión digital de muchos materiales distintos que pueden cambiar o la calidad de las superficies haciéndolas además que sean activas o simplemente imprimir la estructura o el producto final que vamos a utilizar. Creo que la impresión tridimensional será una revolución en estos próximos 10 años. The biggest innovations will be in materials, materials which are flexible, durable, lightweight, that will enable quick installation and which become more affordable, which gives a lot of freedom to the architects to design. And then on electrochromic glass becoming more affordable, it makes the facade much more easier to build. And then on the light redirecting, how to get natural light deep into the space, some material which can direct light in different angles. So this will improve efficiencies big time. Entendiendo que la mejora de las prestaciones de cada uno de los componentes, ya, fundamentalmente acristalamientos y todos los elementos aislantes, al margen de esto, a mí me preocupa especialmente el tema de la energía. Somos el planeta no para de crecer, los habitantes cada vez somos más, y la energía es escasa y hay que hacer una apuesta enorme por la coherencia del futuro que nos espera y las envolventes de los edificios, que tienen un impacto importantísimo, tanto por la durabilidad que tienen, soluciones que no son
que no son durables en el tiempo, que tienen un consumo energético o que bien no evitan el consumo energético de los propios edificios, las envolventes, ¿no? Y por tanto, si somos capaces de construir pensando en clave de energía, en clave de futuro, en clave de durabilidad, yo creo que tenemos mucho de ganado, pero hay que tener este punto de contacto con la realidad. So in the future we need more passive and dynamic solutions that can mediate the energy load of the building. To do that, we need more versatile materials and more digital process implementation. Bueno, yo creo que los próximos 10 años van a ser años en los que la innovación en las fachadas va a llegar a una optimización muy grande en cuanto a los aspectos energéticos y por lo tanto tendrá que afrontar nuevos retos como la interactividad y el dinamismo, el poder cambiar la propia fachada según los agentes externos, bioclimáticos y también propios de la dinámica de la ciudad y también poder ofrecer mayor confort al usuario de manera que pueda reaccionar y pueda demandar el usuario a esas envolventes el confort y la adaptabilidad requerida. I think the main challenge is to create synergy. To create synergy between the researchers and the architects, the designers, bringing the clients and consultants. And there's lots of innovation happening in both the scientific side and the architectural design side, but we need to bring that together. Bueno, sin duda habrá muchas, pero yo creo que lo más importante es que casi seguro, con toda seguridad, se pueda afirmar que para innovar vamos a tener que buscar recursos de la arquitectura tradicional, seguramente. Two different things in envelopes, I think. One is solid building envelopes that are going to become bigger due to stricter regulations. Other materials than glass are coming into place and are being used in all sorts of shapes. And the other thing is in glass that we're going back from very large panels to smaller panels that are thinner and perhaps more flexible. And using very thin glass that can also be used in more flexible shapes like pillows or doubly curved and just taking different shapes rather than just being a big glass envelope. La industria de la envolvente arquitectónica es una industria muy innovadora, pero la innovación tiene riesgo. Entonces Tecnalia ofrece sus capacidades para reducir ese riesgo mediante el desarrollo, la evaluación de las prestaciones y la certificación de sus productos. En Tecnalia, las líneas de investigación más importantes en las que estamos trabajando en este momento son nuevos materiales que hagan la envolvente más aislante y más eficiente, integración de tecnologías de generación de energía, ya sea fotovoltaica o colectores solares, integración de nuevas tecnologías que al final conecten la envolvente con los sistemas de generación del edificio, de generación de energía o de gestión de energía del edificio y tecnologías que hagan más fácil el diseño de la propia envolvente. Pues la principal innovación tecnológica que hemos presentado en la BAO y la que destacaría es la utilización de la poliamida 100% reciclada que utilizamos en todos nuestros sistemas de ventanas a partir de este año. El segundo ámbito de innovación en el que trabajamos son los contratos que tenemos no solo como industria suministradora, sino también asumiendo responsabilidades sobre el comportamiento de nuestros productos en el edificio terminado y en la colaboración con los diferentes agentes del sector. La mayor innovación que hemos desarrollado durante estos últimos años en DISET ha sido aplicar la cerámica en proyectos de superficies complejas, proyectos de autor, donde los requisitos técnicos pues eran muy desconocidos, no eran conocidos por el mundo de la cerámica, aplicar a este material muy tradicional, aplicarlo a soluciones constructivas y proyectos muy innovadores. Desde ACEFABE, la asociación, queremos resaltar el valor del producto industrial que nuestras empresas representan. Estamos hablando de un sector que en el conjunto de materiales de construcción exporta actualmente, el año pasado, 20.000 millones de euros. Es un sector que está invirtiendo mucho en investigación, desarrollo e innovación, dado que estamos en un momento de cambio tanto en el nivel de tecnología como en el nuevo entorno de construcción, especialmente en la parte de fachadas.